Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week, in fact, yes. Today we are talking about. What was the problem? This week is like in this lesson, but normally I don't say this week. We're talking about the five very, very important things that you should keep in mind when learning Spanish. Mm-hmm. Okay. Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Before we start, we want to let you know that our website has now about, 10 years worth of resources stuffed in it. So it's stuffed in it, yeah. And lots of people go, I'm overwhelmed by the website. I'm overwhelmed by it, and you should be, because it's 10 years worth of resources stuffed in it. But all you have to do is go. I'm going to show you now a few things that you can do on the website, things that you can see, free stuff. We've got loads of resources, okay? So make the most of the website. Don't be overwhelmed, all right? Because once you get used to it, it's easy. Sí, sí. Muy bien, Gordon. Perfect. Bueno, and this is advanced intermediate, so we're going to do this in Spanish, yeah? Muy bien. Bueno, Cintia, aprender español. Bueno, yo aprender español... No, pero... Bueno, he aprendido español también. Sí, también, también. Ha sido un proceso. Pero bueno... es para ti también esta aprender idea. Otro idioma. Otro idioma, sí. Pero es un trabajo de por vida. Número uno. Sí, y ese punto es muy importante porque mucha gente empieza con el pensamiento de que va a durar 3 meses, 6 meses, 1 año y ya. Sí. Y ya puede descansar y luego otro idioma, otro año y ya es... políglota y perfecto. Claro. Y no es así, ¿eh? Y no es así. Es de por vida, realmente. Sí. Por ejemplo, y no estamos hablando de, por ejemplo, otro idioma. Estamos hablando de tu propio idioma. Por ejemplo, el otro día, Cintia, tú estabas buscando algo en español para entender una estructura española, ¿no? Sí. Que no entendías, ¿no? Tenías que buscar información. A ver, no, sé usarlo... pero no lo entiendo. Sí. No entiendo cómo explicarlo, sí. Por ejemplo. Sí. Entonces, me pasa. Y todavía estoy aprendiendo palabras nuevas, expresiones nuevas, que en inglés también. Uh-huh. Y llevo bastante tiempo en esta tierra. Hablando y inglés. Sigo aprendiendo el inglés, pero también con otro idioma o más, ¿no? Que tú sigues aprendiendo cosas nuevas del inglés, ¿no? Es que aprender otro idioma, aparte de que tienes que aprender ese idioma, es que aprendes del tuyo. Sí. Porque tienes que aprender mucho. A hacer comparaciones, cuándo sí, cuándo no, uh-huh. Vocabulario. Sí. No sé, por qué usamos algo así en nuestro idioma y en otro idioma dicen esto diferente. Y aprendes de tu propio idioma. Sí. Y no solamente eso, sino aprendes lo difícil que es para otras personas... hablar tu idioma. Claro, claro, sí. Pues, siguiente punto. Que no es fácil aprender otro idioma, ¿vale? Da igual lo que te digan los anuncios de español en un fin de semana, ¿no? Español en un fin de semana, bueno, depende de qué español quieras hablar. Es cierto. Pero será un español muy interesante, ¿no? De hola, ¿qué tal? Claro, sí. Muy bien. Como Tarzán, por ejemplo, pero bueno, si quieres. Sí, sí. Pero no es fácil. Y lo que hemos visto, Cintia y yo, en nuestras clases de principiantes, que siempre eran
clases muy grandes, ¿no? 30 personas sí. o algo. Después de unas semanas, teníamos a la mitad de los estudiantes. Sí. Simplemente porque mucha gente empieza y luego dice, pero es difícil, ¿no? Es que yo creo que es igual que, por ejemplo, cuando uno aprende a conducir. Sí. ¿No? Uh-huh. Claro, si hablas con alguien que ya lleva conduciendo muchos años y le preguntas, ¿es fácil conducir? Te dicen, sí, es fácil. Sí. Si preguntas a alguien que acaba de empezar, es difícil. Y al principio tienes que pensar en... Es como muy consciente, ¿no? De, a ver, tengo que recordar que tengo que apretar el embrague para poder meter primera. ¿Cómo es primera? Ah, oh, primera es así. Vale, luego tengo que soltar y luego el acelerador y luego... Es como mucho, mucho a la vez. Sí. Y al principio lo haces de manera muy consciente, ¿no? Tienes que pensarlo de, ah, primera, no. Poco a poco... Es inconsciente, cada vez es más inconsciente, claro, ¿no? De primera, claro. Ya, es como más automático, ¿no? Sí, sí. Segunda, sí, sí. Tercera. Y luego llega un momento que conduces sin pensarlo. Sí. Prácticamente. Es cierto. ¿Vale? ¿Vale? Pero claro, hasta que llegas allí tienes que pasar por ese proceso, no puedes saltar sí. el proceso de la práctica. Y dicen que un experto hace que parezca muy fácil hacer la cosa, ¿no? Cuando un experto toca un violín, piensas, bueno, pues fácil, ¿no? Sí. Yeah. Pero luego intentas hacerlo y claro, es difícil. Claro. Entonces, no deberías... Deberías como mentalizar eso, de sí, va a ser un trabajo duro, pero bien. Siguiente punto. Uh-huh. Que debería... ser divertido, ¿no? Yo añadiría a debería ser divertido a deberías tener un propósito, una motivación de por qué aprendes español. Sí. Si tienes una motivación, por ejemplo, ¿por qué has aprendido a conducir en el caso de que hayas aprendido? Pues porque quiero tener libertad, quiero poder ir de compras o quiero poder llevar a mi madre al hospital o a mi padre al hospital o que tienes una motivación, sí, ¿no? Siempre. Ajá. Entonces, aunque sea difícil al principio, tu motivación te mantiene, ¿no? Sí. Sí. De no, pero lo hago porque quiero hacer esto o quiero ir a trabajar en coche o lo que sea. Uh-huh, uh-huh. Y con esto es igual, tienes que tener una motivación. Sí. ¿Vale? ¿Y sabes lo que es interesante sobre ese tema? Muchos estudiantes han dicho que empecé porque tengo una casa en España, porque mi hija se ha casado con un español, algo así. Sí. Pero muchas veces luego dicen, pero ahora sigo y no sé por qué. Es una obsesión. Sí. ¿Vale? Pero para llegar allí, a ese sí. punto, tienes que pasar, tienes que tener, como dices, dices tú, Cintia, una motivación. ¿Sí? Sí. Un porqué. Y la motivación está para los momentos en los que no es divertido. Porque hay momentos en los que aprendes y lo haces bien y dices bien, pero hay momentos en los que es difícil. Y para esos momentos en los que es difícil, que la gente dice, es difícil, no quiero más. Sí. Ahí es cuando la motivación te dice, no, pero recuerda que... lo haces por esto, por sí. hablar con gente de otros países, porque tienes una casa en un país de habla hispana, porque quieres conocer gente nueva, porque quieres aprender otro idioma, porque te gustan los idiomas, o porque te gusta el español, porque quieres o tienes una pareja hispanohablante. Uh-huh. Es que hay muchísimas razones. Y volviendo al punto original, que no lo tomes tan en serio, que es un hobby. Es una, ¿sabes? Una diversión de pasarlo claro, bien, claro. aprender algo, ampliar tus conocimientos, sí. conocer a gente nueva. Entonces debería ser, si hay momentos, como dices, de bajón, ¿no? Claro, hay momentos difíciles o frustrantes, por supuesto. Pásalo bien también, ¿no? Claro. Vale, siguiente. Hay muchos tipos de español. Muchos tipos distintos de español.
La base, la base es la base, ¿no? La base es la misma. O sea, si aprendes español, puedes hablar con cualquier persona que hable español. Sí. ¿Vale? Porque la base es la misma, igual que en inglés. Tú aprendes inglés de Australia, pero puedo hablar inglés con alguien de Inglaterra o con alguien de Escocia o con alguien de Estados Unidos. Claro. Porque el inglés es el inglés. Sí, sí. Luego, como dice Gordon, sí, hay diferentes acentos, hay diferente vocabulario, ¿vale? Sí. Pero lo que es la base es igual, es la misma. Pero nombres, por ejemplo, los nombres cambian mucho. Aquí en España, del norte al sur, hay un cambio grande de nombres para cosas. También expresiones. Hay expresiones distintas en México, por ejemplo, que aquí en España. En México usan el subjuntivo de forma diferente. En algunas ocasiones. En Argentina tienen vos, ¿vale? Y también en otros países, ¿no? Cerca. En Uruguay. Uruguay. Y no se usa en otros países. Así que sí vais a encontrar diferencias. Pero la base es igual. Pero es como ir a los Estados Unidos. Yo a veces entiendo todo menos unas palabras que para mí no tienen sentido. Claro, ¿sí? Entonces, obviamente, si te gusta un acento en particular, pues aprendes el vocabulario de ese país. Sí. O si tienes una casa en España, pues entonces aprender español de España. Sí. Pero no pasa nada. O sea, si aprendes español de México, todavía vas a poder conversar en España. Simplemente que va a ser más fácil si conoces las expresiones y el vocabulario que se usa en España. Sí. Simplemente por facilidad, ¿no? Pero está muy bien tener un vocabulario o conocer el vocabulario o saber cómo se puede decir en otros países. Más la amplio, verdad es que más sí. amplitud, mejor. Sí, muy la bien. La verdad. Muy bien. Y el último. Nadie es el experto en cuanto a la gramática española, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con eso? Tú puedes hablar con 100 personas y hacerles la misma pregunta sobre la gramática española y vas a tener como mínimo 50 respuestas distintas, ¿no? Claro. ¿Sí? Es que entre familias no hay acuerdo a veces, ¿no? Entonces, mucho cuidado a la hora de hacerle una pregunta a tu profesor, a una persona en la calle, y créetela, ¿vale? Es que puedes... Bueno, a un profesor, vale, porque es un profesor que ha estudiado la gramática, pero tener una pregunta gramatical y hacerle la pregunta a un amigo o a un familiar te puede traer problemas. Porque, claro, si no has estudiado la gramática, sí, te pueden responder cualquier cosa. Pero aún así, siendo profesor, si yo le hago una pregunta a un profesor español de España y luego a un profesor de Perú, es muy posible que haya dos respuestas distintas. Yo recomendaría, si tenéis preguntas sobre el español, que se las hagáis a un profesor. Sí, sí, da claro, igual que sea de Perú, claro, de Guatemala o de España. Mejor a un profesor, porque va a saber responderos mejor que una persona que no sea un profesor. No por nada, a no ser que sea algo simple, como, no sé, ¿qué significa micrófono? Bueno, micrófono es fácil, ¿no? Pero algo así sí, pero me refiero a gramática, algo de gramática, sí, como estructura. Eso ya yo lo reservaría para profesores. Sí. Más que nada porque te pueden dar una información, los amigos, con todo el cariño y la buena intención, por supuesto. Ellos claro, van a decir su opinión o con su buena intención. Te pueden decir algo que te puede confundir a largo plazo. Sí, sí. Y también, por ejemplo, voy a hablar de Greg de Canadá. Vale. Vale. Greg pasa toda la semana hablando con gente, sí, con profesores, y sí, él paga a profesores. Sí. Y los profesores de otros países, sí, casi siempre le dan
otra manera de ver la misma cosa, ¿no? Sí. Entonces, es así, porque el idioma es tan fluido, tan, claro, tan distinto en cada país. Que... Claro, sí. Entonces, por eso digo que nadie es el experto. Nadie tiene la última palabra, ¿vale? Perfecto. Excepto la RAE. La RAE. La RAE tiene la última palabra. También podéis mirar algo en la RAE. Sí, si puedes tienen entenderlo. Un diccionario de dudas. Si llegas a entender lo que dicen allí. Vale, entonces, muy bien. Esos son los cinco, las cinco cosas, ¿no? Bueno, podría haber muchos más puntos, pero estos cinco están muy bien. Sí, algo diferente esta vez. Vale, muy bien. Muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Y gracias a vosotros por estar con nosotros. Rima. Y ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.